Gracias por estar aquí con nosotros esta mañana, que tenemos una sesión de lujo, verdaderamente. En primer lugar, porque voy a hacer la presentación en reversa. ¿Sí? Primero voy a presentar al doctor Rafael Fernández de Castro, que pues nos da muchísimo gusto que venga con nosotros al Sechimex. Eso le da un nivel muy alto a la sesión de este día, además del nivel tan alto que ya teníamos garantizado de antemano con la participación del doctor Enrique Dussel. El doctor Fernández de Castro, para que lo ubiquen aquellos que no están familiarizados todavía, es director de estudios internacionales. En el ITAM, sí. Y hasta hace un par de semanas fue encargado de la Oficina de Asuntos Internacionales en la Presidencia de la República. Es autor de muchísimas publicaciones sobre la relación México-Estados Unidos y bueno, pues es un especialista en estas cuestiones internacionales y le agradecemos mucho su presencia. Él va a comentar la presentación que va a hacer Enrique Dussel, a quien no necesito detallar mucho la presentación. Es el coordinador del Centro de Estudios China-México, especialista además de en temas de China, en cuestiones industriales y en cuestiones de electrónica, y que es profesor del posgrado de economía en esta facultad. La mecánica sería la siguiente: vamos a tener una presentación por parte de Enrique de alrededor de unos 40 minutos y después daríamos la palabra al doctor Fernández de Castro para que hiciera una intervención comentando la primera presentación. Entonces los dejo con ustedes y al final tendríamos una sesión de preguntas y respuestas sobre los planteamientos de ambos presentadores. Muchísimas gracias. Sí, muy buenos días, muchas gracias por su presencia, por su interés. Y efectivamente haremos entonces una primera breve presentación, breve por mi parte, yo diría 20 minutos más o menos por mi parte, y algunos comentarios por parte de Rafael. No, de nuevo, muchas gracias por acompañarnos. Miren, la intención de la presentación de hoy, que por cierto estamos muy contentos, hace, son estas cosas, justo hace un ratito nos entregaron el documento impreso en los cuadernos de trabajo de Sechimex, que ustedes conocen, que se puede bajar además como PDF, que es la principal forma de difusión de todos estos cuadernos de trabajo, donde ya tenemos unos cuantos. La intención es de presentar un tema, yo diría, como resultado de varios años de trabajo y que refleja, me parece a mí, bastante bien el trabajo que venimos haciendo en el Sechimex, buscando este diálogo, un diálogo con el sector público, en sus diferentes niveles, el sector empresarial y, por supuesto, el sector académico y otros, ¿no? En este caso, el documento México hacia una agenda estratégica en el corto, mediano y largo plazo con China refleja estrictamente las propuestas que resultaron de un trabajo de casi 18 meses de un grupo de trabajo México-China al cual haré referencia. Inicio para que quede muy claro y no hubiera males entendidos, de que claro, el único responsable de este documento pues es el autor, que soy yo. Y lo planteo como tal porque seguramente pudiera generar algunas perspicacias, males entendidos y críticas, a las cuales personalmente estoy en la mejor disposición de asumir. Sin embargo, comentando esto con varios de los participantes de este grupo de trabajo, la intención era de que este esfuerzo que se realizó por un nutrido grupo de personas de buen nivel, que no se perdiera,
Es decir, uno diría, la trayectoria natural de este esfuerzo hubiera sido efectivamente que muy poca gente, más allá de los estrictamente participantes y otros, continuaran con una breve memoria histórica, y en algún tiempo esto se hubiera quedado en los cajones, en el mejor de los casos, de los participantes. Entonces, la intención de publicar esto estrictamente a título personal es de no perder este futuro, pensando que, y es nuestra expectativa, y es uno de los temas en los que venimos trabajando desde hace tiempo en el Sechimex, es de que, por supuesto, el tema de la relación estratégica con China se profundiza en el futuro y que no se pierda, ¿no? Entonces, esta es la intención. En el mejor de los casos, será un documento histórico. Entonces, destaco de nuevo la responsabilidad personal sobre el documento. Los temas que quisiera compartir con ustedes son tres: estrictamente el contexto en que se generó, cómo se generó este grupo de trabajo México-China, el documento elaborado, y por último otras reflexiones adicionales que van más allá del documento. Sobre el contexto del grupo de trabajo, simplemente recogería y recordaría algunos que, bueno, se llevaron a cabo varias reuniones durante el 2008, 2009 y hasta el primer semestre del 2010. La primera reunión fue en septiembre del 2008. La convocatoria para este grupo de trabajo fue por parte de la Presidencia de la República, y yo diría, como veremos en un momento, sobre todo en términos de los miembros y participantes activos del grupo, yo diría con una convocatoria amplia y búsqueda de un diálogo amplio que personalmente me pareció muy atractivo y muy atinado, ¿no? El objetivo del grupo de trabajo desde el inicio fue considerar justamente esta heterogeneidad de los miembros participantes, y en este ambiente constructivo, que como ustedes saben no es fácil, llegan en un momento los participantes, lograr una serie de consensos para una agenda binacional, ¿no? Que creo que sigue siendo un aspecto crítico. Por supuesto hay muchos otros, no solo la agenda con China, hay con otros países y en otros temas en el país, ¿no? ¿Cuál fue el acuerdo desde el inicio y el consenso de temas a tratar? Ojo, no en forma excluyente, es decir, con absoluta certeza, y haré referencia al final sobre el tema, con certeza hay muchos otros temas, ¿no? En 5, casi 6 años del ciclo de conferencias, pues hemos escuchado N propuestas dentro del sector público, dentro del sector empresarial, dentro del sector académico, pero yo diría el consenso para iniciar un diálogo y una estrategia fue concentrarnos en A, las instituciones binacionales entre México y China, B, el tema de inmigración y turismo, y C, economía, comercio, inversión e infraestructura. Ojo, inicio y terminaría al final al respecto de que hay otros temas que se quedaron en el tintero. Esto yo diría que quedó muy claramente establecido en el grupo, pero era importante iniciar con algo y no tener un listado de N temas que en el corto y mediano plazo fueran simplemente muy lejanos. ¿Quiénes fueron? Esto está también ahí en el documento, en el anexo al final, simplemente para dar una idea de algunos de los participantes. Hubo participantes por parte de varias secretarías, por supuesto también de la presidencia que convocó, y del Poder Legislativo. Yo iría con una importante participación del senador Carlos Jiménez Macías, que ha estado varias veces acá en el Sechimex, y hemos estado en un diálogo puntual con él en múltiples actividades.
una serie de expertos y académicos de muy diversas instituciones instituciones del sector privado, tanto empresas como cámaras. Entonces esto refleja de nuevo, yo diría, una buena heterogeneidad política, analítica, académica, que fue la que gestó este documento. De nuevo, el espíritu era de un gran respeto, considerando esta heterogeneidad. Yo no conozco personalmente, seguramente muchos de los aquí presentes conocen muchas otras experiencias de esta envergadura y de esta índole tan heterogénea. De todo ello surgió un documento que veremos al final con un poco más de detalle, que al final no logró presentarse formal y públicamente por parte de este grupo de trabajo México-China, razón por la cual me permito retomar este esfuerzo, ¿no? El documento recoge entonces en un análisis muy breve 29 propuestas, algunas más generales, algunas más puntuales. De nuevo, yo los invito mucho a revisar cada uno de los aspectos, ¿no? Claramente la perspectiva o la intención es entonces de plantear una agenda en el corto, mediano y largo plazo con temas priorizados por parte de México, que yo diría que es una larga crítica. Hemos tenido acá a diversos funcionarios chinos de la propia embajada, al propio embajador anterior. Espero que en breve podamos invitar al embajador actual de China, en donde en múltiples ocasiones nos plantean, nos preguntan y nos critican, bueno, ¿cuál es la agenda nacional de los diversos sectores con respecto a China? En el mejor de los casos podrán ir con una cámara empresarial o con otra y recibirán, en fin, de múltiples insultos adjetivos diversos, o en el sector público de nuevo planteamientos puntuales. Pero desgraciadamente yo diría al día de hoy no se había logrado, o hasta este entonces, y me parece que al día de hoy no se ha logrado un planteamiento nacional, a diferencia de como lo ha hecho China con América Latina y con México en forma bastante clara, ¿no? Yo diría también que el documento, ante recientes acontecimientos, yo les recuerdo, el documento entonces es resultado de varias reuniones hasta mediados del 2010, el documento rápidamente requiere de una actualización. La intención es dejar el documento como estaba a su momento, es decir, encontrarán alguna información al 2009, alguna información al 2010, lo de menos hubiera sido actualizarlo al 2011. Hay información, pero la intención acá era hacerle justicia a una serie de acuerdos del grupo que, repito, no fueron publicados como grupo, y por ello la relevancia, me parece a mí, de recoger este esfuerzo. El documento tiene una estructura bastante sencilla y se atiene entonces estrictamente a estos tres temas destacados por el grupo de trabajo, ¿no? La Comisión Binacional México-China y el grupo de alto nivel, un breve análisis, propuestas, el tema de migración y turismo, de nuevo, breve análisis, propuestas, el tema de economía, comercio, inversión e infraestructura, y por último una perspectiva general y propuestas finales. Sobre cada uno de los aspectos, brevemente, y termino con el último apartado, ¿no? Yo creo que en el documento se parte en cada uno de los rubros, y ustedes podrán imaginarse también ante la participación de secretarías, de funcionarios del sector público a los diferentes niveles. En cada uno de los apartados se parte, por supuesto, del trabajo que se ha venido haciendo, ¿no? No se trata de plantear si se había hecho todo o nada, sino que en cada uno de los rubros, por supuesto, que existen esfuerzos,
que se reconocen, en el caso puntual y concreto de la Comisión Binacional y del Grupo de Alto Nivel, la Comisión Binacional México-China, esta CBMC, pues realizó, ha venido realizando 4 reuniones desde el 2004, la última fue a mediados del año pasado. En el caso del Grupo de Alto Nivel, 5 reuniones, la última hace un par de semanas incluso. Entonces, de nuevo, se parte del trabajo que han venido haciendo estas instituciones y yo diría de avances institucionales que existen. Yo diría en este rubro, en general, la visión fue de reconocer la importancia de estas instituciones. China y México no cuentan con este tipo de instituciones con otros países, pero que en general requieren, por un lado, de una mucho mayor participación y coordinación de los sectores público, privado y académico, también con el legislativo, ¿no? Es decir, existen estas instituciones, pero en general el tema de la coordinación todavía deja mucho que desear. Y por supuesto el tema de la claridad en las prioridades estratégicas de México, que se ve reflejado también en la Comisión Binacional México-China. En el mejor de los casos son eventos importantes, en Pekín o en la Ciudad de México, en donde no hay una claridad sobre aspectos realmente importantes por parte de México, y en muchos casos en estas reuniones yo diría se pierden los esfuerzos en temas bilaterales, secundarios o marginales. En este apartado hay 11 propuestas puntuales. Yo recordaría y destacaría uno de los acuerdos ahí del grupo, fue el de evaluar el programa de acción conjunta 2006-2010. Yo les recuerdo que la forma de trabajo del grupo de la Binacional China-México es justamente con base en estos programas de acción conjunta. Primero, 2006-2010, y uno ya activo que ya está imperando en el PAC del 2011 al 2015, donde la invitación por parte de los funcionarios y las secretarías responsables fue de que el grupo de trabajo participaría en este PAC, cosa que no fue el caso. Creo que también un tema relevante, un consenso, una propuesta, fue de que es crítico una mucho mayor frecuencia de las reuniones del grupo de alto nivel. Yo les recuerdo que prácticamente de mediados del 2008 a marzo del 2010, este grupo de alto nivel no se reunió, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre la Comisión Binacional y el grupo de alto nivel? El grupo de alto nivel se supone que es el grupo técnico que lleva a cabo buena parte de las indicaciones y políticas generales de la Comisión Binacional. Hay temas de inversión, de comercio, pero también de turismo, de estadísticas, etcétera, que debieran resolverse en el grupo de alto nivel. Durante prácticamente 2 años este grupo de alto nivel no se reunió. Bueno, si no se reúne, o se reúne con una periodicidad muy semejante a la Comisión Binacional, claramente los temas indicados por la Comisión Binacional no se van a resolver. Y yo diría un aspecto o una propuesta adicional es de que se requieren recursos, ¿no? Es decir, para llevar a cabo en términos concretos y técnicos, de estadísticas a la carne de cerdo, al turismo y N temas planteados en la Comisión Binacional, que se retoman 2 años más tarde y donde se evalúan, los avances. Si no hay recursos para llevar a cabo, implementar estas políticas, pues muy difícilmente la relación entre los dos países va a mejorar, ¿no? Y yo diría que particularmente en el grupo de alto nivel es crítico por parte de los dos países, léase China y México, un apoyo del más alto nivel. Es decir, hoy por hoy
En el mejor de los casos se reúnen con poca frecuencia, pero hay una serie de reuniones de estas comisiones o subcomisiones técnicas, como sucedió hace un par de semanas, pero ante la falta de un apoyo de alto nivel político en México, en el mejor de los casos nos encontramos con que, por ejemplo, sí, hay diferencias estadísticas, yo te envío las mías, tú me envías las tuyas, punto. Y no hay avance porque no hay tampoco presión política para decir o me lo resuelves o me lo resuelves, ¿no? Y como en el tema de las estadísticas les podría indicar varios otros temas que se abordaron en este grupo, ¿no? Un tema que seguramente, y bueno, acá no me dejará mentir Rafael, donde hubo una discusión y desacuerdo, no sería correcto plantear que fue un aspecto consensuado por el grupo de trabajo, pero yo diría un aspecto que se discutió incluso en varias reuniones, fue la necesidad de un órgano de consulta permanente de los sectores involucrados en la relación China-México, que hoy por hoy no existe, ¿no? Es decir, de un grupo de personas que se dediquen profesionalmente al tema, ojo, para eso se requieren ciertos recursos, no elefantes blancos con N dígitos, pero si estamos hablando de nuestro segundo socio comercial, de la creciente presencia de China en N ámbitos, se requiere de una mayor profesionalización de la permanente con China y no solo cuando llegue a una delegación o vaya a una delegación. En ese contexto se había planteado la posibilidad de crear una fundación China-México que justamente alimente en forma activa y retroactiva y que dependa justamente de esta comisión binacional y del grupo de alto nivel, con la intención de sumarse a los esfuerzos de diversos sectores, el sector público, pero también el empresarial y el académico. Sobre el tema, el segundo tema que se trató en este grupo de trabajo México-China, se destacó el tema de la migración y turismo. Son claramente temas estrechamente vinculados. Sin visas pues no hay turismo, y tan chusco como suene, es un tema crítico por la cual el turismo, yo diría por lo menos de China a México, está trabado, por decirlo bonito. N anécdotas en el mismo grupo de trabajo, acá en el CHMX tenemos otras N anécdotas de dificultades en la obtención de visas por parte de chinos, y yo diría maltratos, incluso discriminación hacia visitantes chinos, particularmente en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, ¿no? Claramente hay un enorme potencial, pero hoy por hoy, al 2011, nos quedaron ese potencial, es decir, los turistas chinos no llegan a ser mucho más, o los visitantes de China no llegan a ser mucho más de 20.000, muchos de estos funcionarios, empresarios y los turistas como tal siguen siendo muy pocos. Hay una serie de avances, de nuevo por parte del Instituto Nacional de Migración, la Cancillería, en el sector privado, hay una serie de programas en torno a empresarios de la PEC, etcétera, esta tarjeta para viajeros de negocios, etcétera, pero de nuevo, a decir de la mayoría de los participantes en el grupo de trabajo, hay una muy importante agenda de trabajo puntual, ¿no? Acá también se plantean 8 propuestas, una incluyendo el relativamente alto precio de las visas y su disminución, ojo, esto es bilateral, no es que México diga sí, va a salir un peso y en la contraparte sale 500 veces más, no es el caso. Un tema importante, interesante, es también buscar incrementar las visas de larga duración. Hoy por hoy prácticamente las visas son de una estancia, un periodo, y la mayoría de las personas, si viajan 2, 3, 4, 5 veces al año, pues hay que solicitarlo cada vez en China o acá en San Jerónimo, ¿no? Nos parece también muy importante, son, repito, algunas propuestas más bien generales, se plantea en el corto, mediano y largo plazo. Un tema importante también es la de llevar a cabo
cursos especializados, yo diría, sobre todo en el Instituto Nacional de Migración y los funcionarios que atienden a los visitantes de China, con mucha claridad para, yo diría, sobrellevar prejuicios contra China y muchos asiáticos, ¿no? Yo diría, esto ya no se dice en el documento, ya es adjetivo mío, pero prevalece mucho la idea que todo asiático y chino que quiere visitar a México, por supuesto que su único interés es pasarse la frontera y irse a Estados Unidos, ¿no? Si prevalece esta idea, pues muy difícilmente podremos recibir a los millones de chinos y turistas provenientes de China que se plantean en algunos escenarios, ¿no? Y por último, pues ni más ni menos de que haya personal disponible, sobre todo en el aeropuerto, como puede imaginarse en otros lugares, que hable chino. Termino en este apartado, de nuevo hay propuestas bastante puntuales, aquí hubo altos funcionarios de la Secretaría de Turismo, la necesidad de contar con recursos en el, por lo menos en el mediano plazo, para hacer una promoción del turismo seria. Hoy por hoy, a decir, hasta el 2009-2010, la Secretaría de Turismo no contaba con estos recursos, entonces muy difícilmente es posible pensar en una promoción seria. Se plantearon una serie de campañas y de nuevo acá la fundación posible pudiera generar propuestas y toda una estrategia interesante. Y yo diría por último un tema con certeza sensible, mucho más, se imaginarán, en el contexto del 2009-2010, la influenza, en el momento en que Aeroméxico abrió y después volvió a cerrar los vuelos a China, es un poco el contexto de este grupo de trabajo, de las labores de este grupo de trabajo, pues la relevancia que esto hoy en día existe de vuelos directos, evaluar temas como calidad, precios e incluso la viabilidad de la operación de otras empresas. Está muy de moda el tema de los monopolios, pues yo creo que más que uno dirá, ¿por qué tengo que pagar $3,000 por un vuelo clase turista? En muchos otros casos salimos de la mitad, ¿no? Y en el último rubro, sobre el tema de economía, comercio, inversión, servicios e infraestructura, es el tema claramente más desarrollado en la Comisión Binacional y también en el grupo de alto nivel, ¿no? Claramente la agenda entre ambos países se ha comercializado, ¿no? Es decir, es el punto más importante y uno diría es el punto también donde hay más aristas, dificultades entre los dos países. Por un lado, en términos arancelarios, yo les recuerdo, hemos tenido acá a la subsecretaria ex, la secretaria Rocío. Rocío Ruiz, nos estuvo acá comentándonos justamente las negociaciones bilaterales en el 2008, fue una persona que jugó un papel muy importante, y que va a volver con certeza dentro de un par de semanas o meses, ¿no? Es decir, el 11 de diciembre del 2011, a la vuelta de la esquina, se van a desgravar por completo las importaciones, no desgravar por completo, sino que se van a reducir las cuotas compensatorias a la totalidad de los productos chinos que México importa y van a recibir simplemente ni más ni menos el trato de nación más favorecida, es decir, tendrán muchos de ellos un arancel cercano al 20%, ¿no? Esto ya se negoció desde el 2001 y de nuevo en el 2008, es un tema que se propone abordar mucho antes, de nuevo del 11 de diciembre del 2011, donde seguramente habrá un par de horas o días antes una serie de sombrerazos, críticas, etc., ¿no? Hay un tema fundamental en la relación entre los dos países que es, yo diría, por lo menos el tema de los puertos, ¿no? Acá en el Sechimex hemos tenido
múltiples presentaciones, tenemos varios estudiantes de licenciatura y doctorado trabajando sobre este tema, y claramente hoy en día más del 30% del comercio en México se realiza con Asia, crecientemente con China. Los puertos que tenemos no hacen justicia a esta creciente relación, sobre todo pensando en el futuro, y no se están tomando medidas ni por parte de México ni por parte de China, yo diría, en ampliar muy sustantivamente esta infraestructura. Y esto requiere, ustedes saben, pues no es de que hoy se decida y pasado mañana no tenga un puerto, ¿no? Son medidas que toman dos, tres y bastantes más años, ¿no? Hay una serie de propuestas en este rubro también, de reforzar sustantivamente. Acá el grupo de alto nivel juega un papel crítico, es el lugar técnico de lograr un diálogo puntual y concreto sobre cada uno de estos temas, y por el momento yo diría tiene una estructura todavía bastante limitada. Creo que es interesante también en el grupo se plantea, esto ya se reconoce también por parte de las autoridades chinas, de que el enorme déficit comercial, el año pasado fue de 41 mil millones de dólares, pues no es sustentable. Este fue el concepto incluso aceptado en el grupo de alto nivel por las contrapartes chinas también. No es sustentable en la relación binacional, estrictamente en términos económicos y comerciales, pero por supuesto también políticos, ¿no? En esta relación que en el 2011 fue de 1 a 15, en el 2009, en el 2010 se redujo de 1 a 11, pero sigue siendo 41 mil millones de dólares. Creo que hay temas también puntuales, también el grupo de alto nivel juega un papel importante, pero siempre y cuando reciba un apoyo de alto nivel. De otra forma, el listado de temas continuará al 2020 en términos de dificultades que tienen exportaciones puntuales de México en sectores como por ejemplo mariscos, carne de cerdo, que se viene discutiendo desde hace por lo menos dos o tres años, donde hay acuerdos sanitarios y fitosanitarios, etcétera. Hay gente que en Shanghai está trabajando desde hace dos años sobre el tema del tequila, y por cuestiones realmente, uno diría en México, ridículas, pues no se destraban, y entonces productos tan tradicionales, uno diría, como el tequila, pues simplemente no logran exportarse directamente de México a China, entre otros de los productos. Y yo diría, por último, se requiere y se propone en una de las propuestas de definir, y hay una serie de propuestas al respecto, de cuáles son los sectores desde una perspectiva mexicana para atraer inversión extranjera directa proveniente de China. En general, yo diría, prevalece una visión, como en general en la atracción de inversión extranjera, de que toda inversión extranjera es buena, es positiva, y mientras mayor y mientras haya tasas de crecimiento, esto es positivo. Acá el planteamiento es de concretar una serie de sectores, y esto se puede hacer hoy en día en una relación binacional entre los dos países y en las instituciones existentes. Y por último, yo señalaría la importancia de, por supuesto, hacer frente a las preocupaciones de China, ¿no? Es decir, no es suficiente plantear solo el tema de la lista de a Santa Claus, uno diría desde una perspectiva mexicana, sino que también lograr un proceso de reflexión por parte de México sobre las preocupaciones chinas. Un tema que China viene planteando, discutiendo y exigiendo una respuesta, sí o no, es el tema del reconocimiento de China como una economía de mercado, que en términos de la OMC tiene una serie de implicaciones técnicas, y en cada reunión, en cada delegación, China lo viene planteando con bastante detalle. China está mucho más interesada en una relación fuerte binacional, más que a través de terceros, particularmente la OMC, o uno puede imaginarse muchos otros
instituciones multilaterales, y yo creo que México puede, debería, y para variar es un aspecto yo diría desaprovechado, México puede jugar un papel importante desde una perspectiva china en términos de mejorar y lograr vínculos en general e incluso diplomáticos con todo un grupo de países en Centroamérica y el Caribe con los cuales China hoy por hoy todavía no tiene relaciones diplomáticas, ¿no? Yo creo que son, me parece a mí, tres aspectos a los cuales, y se señala en el documento, a los cuales México pudiera entablar un diálogo de interés desde una perspectiva china. Termino simplemente con el último aspecto, una perspectiva general, lo comentaba hace un momento, en donde más allá de cada uno de estos aspectos se plantea también la importancia de China en el contexto regional del Tratado de Libre Comercio, y en donde China está jugando un papel importante con cada uno de los tres países, con México, Estados Unidos y Canadá, donde la propuesta en esta perspectiva general es incluir directa y explícitamente a China en el contexto del tratado y de las instituciones. Por último, claramente, cito, esto es un esfuerzo de un grupo de trabajo que me parece que es muy loable, con una convocatoria, un esfuerzo institucional, incluso en términos de tiempo importante. Uno pudiera, y a los que han participado, revisado trabajos que se han venido haciendo en México y en el Sechimex en los últimos años, uno pudiera imaginarse sin lugar a dudas una agenda mucho más amplia, ¿no? Por supuesto, yo diría en términos prácticos, políticos, de negociación, son una serie de temas, uno diría que si uno quiere tomar en serio, pues son más que suficientes. De nuevo, en el corto, mediano y largo plazo, ¿no? El tema, la gran pregunta, y yo diría el enorme reto como país, uno diría pues también en términos académicos, en la UNAM, etc., es la pregunta si tenemos efectivamente la capacidad, ojalá que ayer y no pasado mañana, la capacidad de plantear en términos públicos, abiertos, transparentes, una estrategia que por el momento, hoy por hoy, no hemos logrado. Muchas gracias, y de nuevo yo los invito mucho a revisar el documento. A Shanghai y a Beijing, y
de regreso en el avión, todos los que fuimos, yo diría, la comitiva del presidente Calderón, que era una comitiva bastante pequeña, así le gusta viajar al presidente Calderón con mucha seguridad. Nunca las comitivas han tenido más de 12 gentes. Yo les diría que de repente el secretario de Estado, con el secretario de Interior, una comitiva más grande que la del presidente Calderón. En todo caso, ese día iban 4 o 5 legisladores y 3 empresarios mexicanos, y de regreso en el avión todos veníamos literalmente fascinados. De ver lo que vimos en China en ese momento, era la tercera economía del mundo y es la segunda, y bueno, uno está en Shanghai, este, y hay otras ciudades que aún el crecimiento tiene, que es mayor. Simplemente es fantástico ver este, cómo está creciendo esto enorme. Y cómo realmente este, por la economía del mundo y el gran crecimiento de la economía del mundo va a estar en Asia, y China, digamos, es la perla, la gema de la corona, pues ya existía yo en la segunda economía del mundo. Llegamos, regresamos muy contentos, muy de ojo, yo así lo pondría, de ojo cuadrado, verdaderamente, que estábamos viendo este, una muy buena reunión este, con el presidente Hu Jintao. Realmente, México, nos dábamos cuenta desde el punto de vista político, incluso, así que ahí sí más que el económico, tiene un lugar especial para China. Es un país que cuenta en el mundo, a veces no nos lo acabamos de creer, y ahí lo, en esa recepción que nos dieron justamente en el Palacio del Pueblo, este, fantástico este desfile militar que nos dieron allá adentro, con estos chinos altísimos, con un cuello alargadísimo. Todavía me acuerdo también ahora del... Por cierto, vino un pelotón de chinos al desfile del 6 de septiembre del año pasado. ¿No se oye? No. Ay, perdónenme. No, yo ahora sí ya siento que tengo voz. Perdón. Estaba platicando de cómo surge este grupo, el viaje a China del presidente Calderón de 2008. Y aquí les decía, regresamos fascinados los que fuimos. Y decidimos justamente eso, ahí lo platicamos en el avión. Yo les propuse a un grupo de legisladores y empresarios justamente hacer un grupo de estudios para justamente pensar cómo lo íbamos a hacer para cerrar esa brecha, ese déficit que tenemos en la relación con China, lo que Enrique entiende mejor que nadie probablemente. Y bueno, así lo hicimos, nos reunimos un grupo plural. Yo simplemente quería traer técnicas de la academia, es lo que los académicos hacemos todo el tiempo, crear grupos de trabajo con gente conocedora para pensar cómo mejoramos algo. Y bueno, hicimos un grupo plural, diría yo, empresarial, funcionarios públicos. Algunas veces invitamos, no lo suficiente también, a algunos funcionarios, digamos, del gobierno de los estados, porque cada vez está más descentralizada, yo diría, la diplomacia, cada vez es más descentralizado el poder en México, y claramente el poder en los últimos, en el México de la democracia, ha fluido enormemente de los pinos hacia las casas del gobierno de los estados. Eso es fundamental. Invitamos académicos, y ahí sí quiero decir que y reconocer el destacado papel que jugó en ese grupo y que juega en México, en la Academia Mexicana Enrique Russell, con el tema del chino. No cabe duda de que Enrique Russell, y te agradezco enormemente, Enrique, la manera que existe en la presentación, la honestidad con la que lo haces, el respeto que siempre tuviste ahí, porque evidentemente hubo momentos en que no estábamos de acuerdo, en que yo estaba en los momentos, espérame tantito, no lo podemos hacer así, pero siempre, digamos, no cabe duda que cuando hay honestidad, cuando hay caballerosidad, cuando hay respeto, pues se llega a buenos... A buenos finales, y este es un buen final porque efectivamente salió, digamos, una conclusión muy importante de este grupo de trabajo. Nos reunimos en muchas ocasiones, 9, 10 ocasiones, y había juntas que hasta nos molestábamos, porque yo me acuerdo mucho de una, estábamos en el Senado de la República, que éramos con 40 gente, y ya les tenemos que decir a algunas oficinas gubernamentales, oye, no mandes tanta gente, no es que quieren ir, bueno, pues voy a hablar. Eso habla un poco de la fascinación que tiene México con China, y de algo, digamos, que ahí nos está faltando. Pero en fin, simplemente una técnica de la academia la quise llevar a la presidencia de la República, y creo que funcionó bastante bien en el sentido de que realmente hablamos con franqueza, hablamos casi en un foro académico en el que nos decíamos las cosas, y invitábamos al funcionario responsable
dentro de los agradecimientos y reconocimientos a Enrique, realmente el grupo, después de haber tenido varias reuniones, él fue el que nos convenció que teníamos que tener una agenda más acotada, que fue esta agenda que les acaba de presentar, con tres o cuatro temáticas principales, y para concentrarnos en esto, y hacer que los funcionarios encargados de los temas vinieran a explicarnos cómo estaba la cosa y poder tener una discusión con ellos. Uno de los temas que salió en el grupo, que sale aquí en este estudio, diría, es el déficit del conocimiento de México sobre China. Aquí vuelvo a reconocer a Sechimex, que realmente está siendo pionero en los estudios de México sobre China, pero aquí tenemos un gran déficit, que no lo tienen, por cierto, otros países latinoamericanos, que no lo tienen otros países del mundo, y aquí tenemos un déficit enorme. Y aquí la verdad es que discutimos mucho cómo lograr, cómo frenar, cómo empezar a cerrar esa brecha, digamos, de conocimiento con lo que es hoy la segunda economía del mundo y pronto, y en camino claramente para ser la economía número uno del mundo, de la cual decíamos, yo me acuerdo mucho en la primera reunión del grupo, Enrique, que ahora el secretario de Economía, Bruno Ferrari, entonces director de ProMéxico, decía, va a ser muy caro, como tenemos tanto déficit en la cercanía con China, va a ser muy caro, muy costoso el esfuerzo para este gobierno, para este México, el acercarnos, el mejorar nuestra relación con China, pero decía él, va a ser impagable para las próximas generaciones si no cerramos esa brecha y esa lejanía con China. Y estamos en eso, seguimos teniendo una lejanía, seguimos teniendo un déficit de conocimiento, y no nos pusimos de acuerdo, pero sí nos pusimos de acuerdo en cómo hacerlo. A mí me parece que la idea de la Fundación México-China también es muy importante, en el sentido que tanto digamos, el sector público como el privado metan recursos, metan fondos a poder hacer realmente una fundación que no solamente se convierta en un think tank estratégico, que todo el mundo pudiera acudir a él, empresario, gobierno, gobierno estatal. Luego en el gobierno federal nos sentimos, quiero agradecer, por cierto, la presencia de David Nájera, nuestro flamante nombrado y ya ratificado por el Senado, cónsul general de México en Guayón. La verdad de las cosas es que David es un creyente de los temas académicos, si quieras estar acá, David. Pero les decía, en el tema cómo cerrar la brecha, no va a ser fácil. Estaba haciendo una crítica al gobierno federal y por eso me acordé de David, pero la crítica es la siguiente: el gobierno federal, a veces sentimos que las podemos todas, que tenemos todo el conocimiento. No lo tenemos todo, nos falta mucho y nunca tenemos tiempo porque siempre estamos en el bomberazo, eso no estoy diciendo nada. Pero lo que sí es importante de una función así es muchas veces no lo que le pueda ayudar al gobierno federal, pero sí lo que le podría ayudar a un gobierno municipal, a un gobierno estatal, a una pequeña o mediana empresa, a una pymes, a lo mejor no a Bimbo, porque Bimbo puede tener, digamos, una escala suficiente para tener cierto conocimiento, pero de ahí en fuera, digamos, creo que sería un valor enorme. A mí me cuesta trabajo pensar en que podemos en una sola fundación, esa era un poco una experiencia compleja, centralizar todo esto. Yo soy más de la idea que con más de Chimex y fortaleciendo a Chimex, que claramente está siendo ya el think tank, yo diría, no gubernamental, universitario, qué bueno que está en el mar, justamente, que lleva la punta de lanza en el conocimiento, en el estudio, en la estrategia, yo diría, en la relación con China. A mí me parece que hace falta más Sechimex. Y si logramos, recordarás, Enrique, ahí uno de los diputados que estaba ahí nos ofreció un dinero, esas son otras cosas, y bueno, lo aprovechamos para poner algunas plazas en el CIDE, nos habían prometido más de lo que nos ofrecieron, finalmente acabó en unas plazas, pero algo logramos, y por eso muy vale, algunos amigos nuestros se fueron a trabajar al CIDE, porque justamente hay una promesa de CONACYT y de CIDE de poner algo por ahí. Algo logramos, no lo que pensábamos lograr, pero sí logramos algo, y me parece que es de las cosas que hay que seguir. Tenemos un déficit en el conocimiento, hay que cerrarlo a como de lugar, nos va a salir carísimo si no lo hacemos, y ahí me parece que es una responsabilidad de todos nosotros. Aquí veo muchas caras de gente, académicos, ex-practitioners y demás, que entienden bien el déficit que tenemos en conexión sobre China y algo dramático que tenemos que hacer. Enrique habla ahí en el documento, por ejemplo, que tenemos que duplicar el número de becas que da el gobierno de China y el número
y el gobierno de México. Él habla de 60 becas por país, no 60. Y la verdad de las cosas es que si pensamos en 60 becas nada más, es literalmente ridículo. Pero eso ya representaría un 100% de avance. Y quienes han estado en la administración pública sabemos que tampoco los crecimientos pueden ser de un día para otro, digamos, de 30 a 3.000, porque a lo mejor ni siquiera hay los muchachos que quieran ir para allá, pero sí algo dramático tenemos que hacer ahí, y a mí me parece que lo empieza a contar muy bien aquí. Otro elemento que plantea el documento es, digamos, esta necesidad de tener una visión estratégica. A mí me parece, digamos, que México, la diplomacia mexicana, esto no ha sido fuerte, la diplomacia mexicana, no ha sido el fuerte de México tener, digamos, visiones integrales y estrategias de cómo lograrlo. Si pensamos, digamos, en cómo nos relacionamos con nuestro socio económico más importante, que es el vecino del norte, los Estados Unidos, realmente nunca lo hubo, aunque sí lo hubo, y sí lo hubo con Estados Unidos a finales de los 80s y principios de los 90s, cuando el gobierno del presidente Carlos Salinas de Gortari se le ocurrió, casi por necesidad, porque no lo tenía así pensado al inicio de su gobierno, él negociar un tratado de libre comercio con Estados Unidos y eventualmente con Canadá, que verdaderamente transformó la relación de México con Estados Unidos. Fue un tratado que podría ser todo lo criticable del mundo, pero gracias a esa iniciativa los mexicanos tuvimos un debate, si ustedes quieren, no con la apertura y transparencia que debía haber sido, pero sí hubo un debate nacional, y sí los mexicanos, las clases sobre todo, yo diría, empresariales, también los académicos, hicimos un ejercicio muy fuerte para tratar de entender, digamos, cómo nos íbamos a relacionar con Estados Unidos, cómo lo que representaba el mercado de Estados Unidos para una economía mexicana que estaba en claro viraje y que era una economía que ya no podía vivir de préstamos extranjeros y que se perfilaba a ser una economía exportadora de manufacturas. Y ahí realmente hicimos una reflexión muy profunda, muy importante, de cómo relacionarnos con Estados Unidos. Y pese a lo que pese y con los problemas que podamos tener en la actualidad, porque siempre habrá problemas en relación con Estados Unidos, sí diría yo que el Tratado de Libre Comercio de América del Norte fue un parteaguas en cómo vemos, cómo entendemos a los Estados Unidos, y sobre todo un parteaguas en que a partir de entonces no hay duda que los mexicanos tenemos la conciencia de que tenemos que aprovechar la cercanía, la continuidad con el mercado aún más importante del mundo. Ya será algunos aquí presentes, pero que nos toque todavía, Enrique, veremos cómo China sobrepasa a Estados Unidos, pero ahí, digamos, no sé cuál va a ser el evento que haga que México realmente tenga digamos, debate muy necesario de cómo le vamos a entrar, cómo nos vamos a relacionar con China. Pero insisto, el documento que estamos aquí presentando es un muy buen primer paso. Otro tema importante que discutimos en el grupo, ya lo mencionó Enrique, es cómo todo el tema de visas, cómo todo el tema, digamos, de ingreso al aeropuerto es verdaderamente un cuello de botella para la relación con China. Aquí evidentemente el consenso del grupo es que tenemos que destapar ese cuello de botella, y las visas tienen que ser más expeditas, tienen que ser más baratas, tienen que ser por un tiempo más largo, y aquí, digamos, es de esas pequeñas cosas, digamos, casi burocráticas, que no es tan difícil de resolver, tampoco es fácil, David ya lo verá allá. Sin embargo, si no ponemos énfasis en destapar estas tuberías, va a ser muy difícil, digamos, que logremos que la relación florezca, ¿no? Evidentemente aquí platicamos el potencial que tiene el turismo chino, que es realmente fantástico. Entonces casi es inentendible cómo no nos podemos poner de acuerdo, realmente, sector público, sector privado, para destapar esta literalmente tubería de las visas y tener, digamos, un sistema más expedito. Pero ahí también vimos que había cosas, me acuerdo mucho, los ejemplos que daba Cornejo del Colegio de México, en el sentido de que en México sigue habiendo unos prejuicios hacia China, hacia los chinos, y cómo es importante realmente educar sobre todo a los funcionarios mexicanos para que estos prejuicios sean cosa del pasado.
como son tan buenos. Pero por cierto, hablando de esto, a mí me llama mucho la atención cómo la nueva encuesta, que es ya la cuarta encuesta de actitudes de los mexicanos hacia el mundo, que hace el CIDE cada dos años, acaba de salir la encuesta el año pasado, me llama mucho la atención que China está en el lugar número 6 de las preferencias de México. Los cinco primeros lugares, empezando por Canadá, el segundo lugar es Estados Unidos, me parece que tienen que ver con temas aspiracionales. Los mexicanos aspiramos a vivir así, aspiramos a tener esos niveles de vida, y me parece que en el caso de China, claramente en México, aspiraría, los mexicanos están aspirando a que México pueda tener un crecimiento, una verdadera revolución económica y social que ha vivido China en los últimos 20 o 25 años. Me parece que eso es lo que está, no dice la encuesta por qué le fascina China a México, pero me llama mucho la atención cómo para el público en general China es visto muy positivamente, en cambio para las élites mexicanas sí lo ven como un rival en nuestra relación con Estados Unidos, pero el público lo ven emblemáticamente, les gusta, y esto creo que tiene que ver con los enormes resultados que ha tenido China en las últimas décadas, con yo diría, fantástica transformación de una de las economías más cerradas y estáticas del mundo a una de las economías, yo diría, más salvajemente capitalistas del mundo, pero que están logrando cosas fantásticas para el consumo de ellos y para el consumo del mundo entero. El último tema que analizamos es justamente el tema del potencial de la economía, de las relaciones económicas. Aquí es donde realmente estamos viendo que tenemos un déficit de frente muy complicado. Es un déficit que algunos funcionarios gubernamentales, algunos empresarios, los llevan justamente a tomar una posición de rivalidad con China, de enojo. A mí me parece, digamos, que aquí el tema es, al contrario, cómo logramos exportar más a China, cómo logramos tener realmente, y esto salió, es una de las principales recomendaciones aquí en el documento, tener un régimen comercial que evite las fricciones que estamos teniendo, que facilite la relación económica con China. Y el gran tema que hemos discutido enormemente, que discutimos en el grupo y que es uno de los temas pendientes, es cómo lograr mayor inversión china en México. Porque eso es lo que claramente, digamos, si tuviéramos una inversión mayor, el déficit comercial no sería tan importante. Para eso tendríamos que tener una inversión china de veras, como la está justamente experimentando Brasil, por ejemplo, que es un país, sobre todo el cono sur, digamos, no solamente Brasil, pero también Chile y Argentina, como son países, economías que se han beneficiado enormemente justamente en los últimos años, en todo caso del boom importador de China, y cómo ahí sí, digamos, la apuesta mexicana de manufacturas exportadoras, sobre todo de América del Norte, pues no ha sido la mejor en los últimos años. Aunque aquí también hay que hablar de que estamos en un ciclo económico que ha ido muy bien a China, que no ha ido muy bien al vecino del norte. En todo caso, aquí lo que quiero decir es que ojalá apostemos y cerremos, no ojalá, porque eso sería dejarlo, digamos, a la mano divina, no, yo diría, tenemos que cerrar esa brecha en nuestra relación con China, pero no por eso no debemos dejar de lado la relación con otros países de Asia, sobre todo. Ahí, digamos, uno de los temas que ya nos discutimos, Enrique Pelioto, me gustaría que nos viéramos pronto. Por ejemplo, ¿cómo deberíamos de relacionarnos con la competencia de China? Claramente China tiene competidores en Asia, y es probable, digamos, que una de las propuestas de México pudiera ser, bueno, si en esto competimos con China, a lo mejor entonces el camino estará en mejor relacionarse con Corea del Sur, que es un país, por cierto, que nos tiene tocando la puerta desde hace casi una década, para que negociemos un acuerdo de libre comercio con ellos. Hay más de 2.000 empresas coreanas en México, y ahí se nos ha atorado el tema, digamos, de la facilitación comercial con China. Para terminar, Enrique, yo quisiera de veras agradecerte nuevamente tu pasión por el tema de China, el que estás abriendo brechas con este chinés en el tema de la relación de México con el país que está llamado a ser la gran potencia del mundo del siglo XXI. Y yo te diría que felicidades por tu esfuerzo en publicar estas conclusiones. Gracias por el respeto que nos tuviste, porque no pudimos, desgraciadamente, no tengo que decir, los funcionarios públicos ponemos de acuerdo para hacer nosotros esta presentación, nos tocaba a nosotros, lo hiciste tú, te lo reconozco, lo valoro, lo bueno es que ahí está el documento,
y me parece que es, insisto, un muy buen primer paso para lo que tenemos que hacer en los próximos meses, diría yo, ojalá y no llegue año, y es tener, digamos, una visión más integral de cómo tenemos que avanzar con China y cómo tenemos que cerrar esas brechas con el país que está llamado a ser justamente la gran potencia del siglo XXI. Muchas gracias, Enrique, y felicidades por tus esfuerzos y porque ya lograste que el CHIMEX sea realmente la punta de lanza en las universidades de México en la relación con China. Y reconocimiento. Muchas gracias. Vamos a dar paso a las intervenciones de ustedes. Haremos una ronda de unas 5. Les voy a pedir que, bueno, alcen la mano los que quieren intervenir y que a la hora de hacerlo, por favor, se identifiquen y digan quiénes son y de dónde vienen. Bueno, Mauricio de María Campos, director del Instituto de Investigaciones sobre Desarrollo Sustentable y Equidad Social de la Universidad Iberoamericana. Bueno, yo quiero felicitar una vez más a Enrique, no es la primera vez que lo escucho, pero por este planteamiento muy, muy amplio y yo creo que muy concreto y urgente. A mí lo que me preocupa fundamentalmente es que recuerdo ya hace 30 años me tocó formar parte de la primera misión que hizo Naciones Unidas, el Centro de Prensa Transnacionales, que existía entonces para asesorar al gobierno chino en su proceso de apertura. Digamos, americanos, italianos, australianos, un servidor. Y desde entonces estaba claro que México y China tenían que tener un diálogo. El mismo ministro de Industria y Comercio estaba impresionado en esa época, 1980, repito, 1980, por el gran desarrollo que tenía México, el desarrollo de su infraestructura, de los proyectos petroleros, petroquímicos, siderúrgicos, de bienes de capital, dijo México y China tienen que hacer algo. Y entonces también dijo algo, en 30 años vamos a ser la segunda potencia económica mundial. Ahí no lo lograron. Puntualmente. Entonces, todavía en 81, y nada más les repito, una misión encabezada por Jesús Silva Gerso, que todo su secretario de Hacienda, una misión del gobierno mexicano, fue a varios países y dio particular importancia a China. Tuvimos inclusive una reunión con Wu Mu, entonces viceprimer ministro, si no me recuerdo, me corrige Jorge Eduardo, pero y desde entonces se planteó una vez más, todavía con más énfasis, porque en 81 estábamos todavía en un punto más alto, digamos, por los precios del petróleo cuando llegamos. Dos semanas después caían los precios del petróleo y se iniciaba una crisis pues, que ya conocemos. Creo que se ha hecho un trabajo extraordinario, no solamente pues por parte de Enrique, sino por muchos mexicanos, Eugenio Anguiano, Jorge Eduardo Navarrete, con el que nos tocó compartir una gran cantidad de proyectos en ese sentido. Pero a mí lo que preocupa es qué sucede, es decir, tú lo has dicho muchas veces últimamente, el comercio entre México y China, 11 a 1, ¿verdad? Importaciones chinas, exportaciones mexicanas, no hay proyectos del tipo que tiene Brasil, lo decía Rafael Fernández de Castro y Chile, Perú, yo diría, Perú ya tiene un acuerdo de libre comercio con China y ya su principal socio comercial también. Entonces, el mundo ha cambiado, el mapa geográfico es otro, y definitivamente pues nosotros nos hemos quedado rezagados. Pero yo diría, lo que más me preocupa es esto. Creo que tenemos aquí 29 puntos muy concretitos, se me ocurrían uno que otro más que tal vez se podría agregar, siempre se puede agregar algo, pero yo creo que lo fundamental es, si unos cuantos de esos puntos cruciales se pudieran atacar, sería fundamental. Creo que la idea de la fundación es muy importante, pero en última instancia yo sí quiero decir una cosa. Yo creo que lo que sí se necesita es voluntad política al más alto nivel, como muchas otras cosas. Ciertamente yo no he visto una estrategia, y a lo mejor no ha sido nuestro fuerte, como decía Rafael, en ningún caso, no he visto una estrategia reciente, más allá de lo que se hizo para bien, para mal, con sus efectos, Estados Unidos y Canadá, frente
precisamente al gran gigante dormido que ahora ha despertado, pero ya hace muchos años, no nada más en los últimos 5, y necesitamos definitivamente, ya no nada más por razones de conveniencia, sino de supervivencia, porque una buena parte, inclusive de nuestro comercio, de nuestras exportaciones con los Estados Unidos, están ciertamente siendo afectadas por el papel que está jugando China. Entonces, el problema es demasiado complejo para tratarlo en estos momentos. Yo creo que México, después de 30 años, hemos crecido al 2%, 2,5% anual en promedio, pues necesitamos dar un salto cualitativo hacia adelante. Estamos en una visión estratégica a largo plazo, pero yo sí diría, me parece fundamental el papel de China. Sin embargo, yo recuerdo todavía una discusión que tuvimos recientemente en Roma, en otro foro, la Comisión Mexicana, con una gente como Jorge Castañeda, que decía, no, China no importa a México, nuestra relación debe estar fundamentalmente con los Estados Unidos y Canadá. Y yo le dije, Jorge, no puedes dejar a la segunda potencia económica del mundo, y política y todo lo que significa, a un lado. Estamos llegando, algunos dirían, a casi a un G2, ¿verdad? Más que otra cosa, dentro del G20. Bueno, aquí la pregunta que yo haría es, ¿por qué nos falla esto? ¿Por qué? ¿Cómo podemos influir los académicos, los grupos sociales? Es decir, ¿cómo podemos lograr un avance mientras no haya realmente un convencimiento a más alto nivel de las mismas autoridades en relaciones exteriores? Gracias. Yo, en primer lugar, quisiera agradecerle mucho a Enrique Dussel el haber programado su intervención inicial en un tiempo que me permitió leer el documento que me había entregado unos minutos antes e ir complementando la lectura con los énfasis que él iba ofreciendo verbalmente. Creo, como ya se ha dicho aquí, que este es un esfuerzo importante. Pero en el caso de la relación con China, y en general en el caso de las relaciones internacionales de México, cada que se concluye un esfuerzo de este tipo hay que empezar el siguiente. De alguna manera, los plazos previstos para cuando se discutió este documento o ya se han agotado o están a punto de agotarse. Los acontecimientos que se preveía ocurrirían y que podrían tener una importancia en el objetivo genérico que se señala, como la referencia a la Feria de Shanghai, ya han pasado, forman parte de la memoria histórica. Y el nuevo periodo, no el que terminó en 2010, no el 2009-2010, sino el siguiente bienio, y probablemente fuera útil tener una perspectiva, sobre todo en el caso de China, mucho más amplia que un bienio, está iniciándose y hay que empezar a trabajar en ese sentido. Quizás sea inevitable, por la forma en que se elaboró el documento, que tenga un enfoque, un sabor básicamente burocrático, y que tenga también una cierta cortedad de miras en algunos objetivos que, si bien era difícil esperar que fueran compartidos por todos los participantes del grupo, sí hubieran querido quedar señalados de manera más enérgica o de manera más clara en nombre de algunos de sus integrantes. Yo tengo la idea de que los empresarios y los académicos que participaron en este ejercicio no hubieran tenido dificultad para proponer la necesidad
en cuanto al costo de las listas, cuya reducción no es una decisión binacional. El costo de las visas es un derecho establecido en la ley federal, en la ley de ingresos de la federación. Y puede ser movido a voluntad por el Estado que cobra ese derecho. Se hubiera recomendado reducirlo sustancialmente, y aún más se hubiera recomendado suprimir el requisito de visa una vez que quien desea viajar acredite el objetivo de su viaje, quizá en una etapa experimental, mientras se demuestra lo que a la vuelta de uno o dos años se demostraría, que las visas son un requisito ni siquiera del siglo XX, más bien del siglo XIX, que seguimos manejando todavía de una manera enormemente restrictiva. De igual importancia que los tres temas en los que se centra el documento y se le menciona solo al final, es el de algunos aspectos de la relación política multilateral entre China y México. Ya en el punto 4, o en la última página del documento, se habla de que es importante considerar temas de carácter multilateral en instituciones como las de Bretton Woods y el Sistema de Naciones Unidas, entre otras, y en instituciones regionales. Yo creo que eso en el caso de China es particularmente importante. Si revisamos el historial de votación en la Asamblea General de los dos países, encontramos un grado muy alto de coincidencia. No me refiero a la del Consejo de Seguridad, porque ahí solo estamos cuando conseguimos la visa de turista, y eso es muy de cuando en cuando. Pero hay que aprovechar esa coincidencia que en general sigue existiendo en muchos temas de la agenda global contemporánea, de la agenda global del siglo XXI, y eso va a ayudar a impulsar cosas bilaterales, va a aumentar el grado de confianza del gobierno de un país en el del otro, y va a servir para objetivos más concretos en materia comercial. Concluyo, este es un tema sobre el que yo podría hablar largamente, pero no lo voy a hacer. Concluyo con alguna idea sobre el aspecto institucional de la fundación. Yo coincido en que se requiere una especie de órgano coordinador de la relación de México con China, que está tan dispersa, en la que tienen responsabilidad, injerencia o participación desde entidades tradicionales de la institucionalidad mexicana, como la Secretaría de Relaciones Exteriores, hasta organismos que me temo van a ser efímeros y van a desaparecer rápidamente, como Promexico. Entonces, creo que más que una fundación, palabra que en su acepción usual evoca una entidad dispuesta a patrocinar proyectos con base en alguna dotación de recursos, quizá lo que necesitamos, siguiendo la idea de Sechimex, y esto ya se ha sugerido aquí, es una suerte de centro promotor, de centro de fomento, de centro coordinador, establecido fundamentalmente por los verdaderos actores de la relación económica, comercial y financiera, que son fundamentalmente empresas, aunque en el caso de China sigan siendo
en buena medida empresas de propiedad o con fuerte participación de capital público, y de las gentes que generan las ideas respecto de lo que puede hacerse y mantienen los intercambios en lo que ha sido el más exitoso de los sectores de intercambio entre China y México, el académico. Probablemente un centro así integrado y adecuadamente coordinado con una contraparte en China, o varias contrapartes en China, que es un país que realmente está descentralizándose, podrían hacer planteamientos de peso ante las autoridades de los dos países, que si están bien fundamentados, a estas autoridades les resultará difícil ignorar o retirar. Un planteamiento de peso de esa naturaleza pudiera ser, por ejemplo, un entendimiento empresarial para un acuerdo de complementación en el sector industrial que permita atender mercados de China, en los que China está dispuesto a participar de este lado del mundo, y en el que el consumo mexicano, en términos de localización, en términos de algunos insumos productivos, en términos de mano de obra, pudiera ser el elemento que determinara la competitividad real de ese proyecto en particular. Todo esto que digo habría que completarlo y documentarlo, pero simplemente lo digo como un primer comentario a un trabajo que aprecio mucho y que creo que puede ser una buena guía para el que, si no se empezó a hacer ayer, hay que empezarlo a hacer hoy. Gracias. Gracias. Isidro Morales, del TEC de Monterrey. Gracias por la invitación, y Enrique, y gracias por tu documento, que ha sido muy útil para reflexionar. Yo llegué tarde y a lo mejor lo que te voy a preguntar es un poco redundante. Me gustaría leer el documento, creo que está en línea, ¿verdad? Lo puedo poner ahí. Ok, perfecto. Algo que me llama la atención es el rubro del déficit comercial México-China y la relación 1.11, 1.14 que tú mencionaste, que el efecto ya es ampliamente sabido, pero lo que tú planteas de que esto tiene implicaciones políticas y que hay que entablar relaciones, relaciones comerciales y lo político, eso me parece interesante, pero no olvidemos que México tiene ya 12 acuerdos bilaterales o unilaterales con muchos países del mundo, entre ellos con Japón, por cierto, y con la Unión Europea. Y si los analizamos esos acuerdos, con la excepción del Telecán, ninguno ha logrado permear los mercados de exportación de los países con los que estamos tratando. Y al contrario, sí han logrado permear los mercados de importación. Lo que resulta paradójico es que en el caso chino, China amplió su cuota de importaciones de México de 1% a 14%. Eso es impactante. Y México no ha logrado permear el mercado chino. Pues ahí la pregunta es por qué. Evidentemente hay barreras de todo tipo, las que tú has mencionado, pero me da la impresión que algo está pasando con los exportadores mexicanos. Y toda propuesta sería que a lo mejor un trabajo importante de este centro, que yo felicito que exista, es explorar qué otras barreras hay, no solamente en China, sino de parte de los empresarios mexicanos, que les ha impedido o les ha quitado la visión de realmente permear mercados fuera de Estados Unidos. A lo mejor resulta muy cómodo. No sé, es una pregunta que yo tengo. Yo creo que también se tiene que hacer un estudio para el caso de la Unión Europea. ¿Por qué los empresarios no han explotado a la plataforma de la Unión Europea, a pesar que las barreras de entrada en principio son menores que la China? Porque China lo desconocemos. La Unión Europea, como quiera que sea, tenemos más conocimientos de ella. Bueno. Y lo otro, la inversión. Me parece que la manera quizás de permear mercado hacia China es aumentando la inversión, porque hay un patrón en México. La mayoría del comercio que se hace con el mundo está muy concentrado. Evidentemente no hay libre comercio en México, está realmente muy concentrado, son pocas empresas, son empresas, muchas de ellas multinacionales, o empresas grandes que pueden exportar, y por lo tanto tienen los vínculos ya globales y crean sus mercados de exportación. El caso de Estados Unidos es emblemático.
quizás haya que hacer también atraer inversiones chinas para que ellas mismas vayan planteando sus propias cadenas hacia China. Pero ahí la paradoja que nos va a venir es que justamente China compite directamente en mercados todos los años con exportaciones mexicanas. Ya están los datos duros, está aprobado, y la inversión china lo que va a hacer es reencadenar algunos productos aquí, algunos insumos para dirigir los Estados Unidos. Entonces, todo eso sería interesante que en una segunda generación de tu documento se trata o que crear un grupo de trabajo ya más ad hoc para explorar esto y otras cosas que te han dicho. Pero gracias por este esfuerzo y felicidades. Mi nombre es Tomás Miklos, dirijo un Instituto Nacional de Asesoría Especializada, muy cercano y muy, experimentado en materia de prospectiva, y quisiera plantear como argamasa, por ponerle alguna etiqueta, la cuestión del estudio de planeación prospectiva y estratégica como proyecto para todos estos esfuerzos que parecen no solamente dispersos, sino que han estado exageradamente ligados con un periodo de la administración pública y que probablemente requieren una visión como lo que la propia UNAM puede darle, una visión muy transeccional, un paraguas verdaderamente mayor, y que tendría, sin ahondar en este momento en detalles, la ventaja de visualizar el largo plazo, pero no solamente nuestro largo plazo, el largo plazo común, en donde podemos efectivamente jalar, digamos, del desarrollo de esa extraordinaria nación, nuestro propio desarrollo como un complemento a nuestras visiones del pasado. Pero además toda la complejidad de que estamos escuchando en este momento y que hasta ahora nos ha dificultado, si no es que impedido, avanzar más aceleradamente. Creo que si le colocamos una visión de largo plazo y una visión de la complejidad que esto implica, podemos incluso hacer planteamientos muy concretos de carácter estratégico para alcanzar lo que en materia de prospectiva llamamos el mejor de los futuros posibles, y eso es lo que quisiéramos alcanzar. Entonces, no solamente lo propongo, sino que agradezco la invitación a asistir a este evento, los felicito sinceramente. No era consciente de los grandes esfuerzos hechos y frustrados también en el camino, y que me parece que en este momento, con esta conciencia, esta propuesta puede tener cabida. Quisiera asociarme a lo que han planteado los compañeros. Me parece que la Fundación puede efectivamente aportar fondos, pero esto no haría desaparecer, al contrario, reforzaría la actividad, digamos, de cobertura académica o académica vinculatoria, si me puedo atrever con la parte comercial, de lo que Cechimex está ya haciendo y que no habría por qué detener sino acelerar. Los felicito y les agradezco que me hayan invitado. Entonces, respondemos por parte de Rafael y yo. Miren, parte del reto de buscar transmitir la experiencia, ¿no? O sea, de nuevo, como bien lo señalaba en el grupo, hubo diferencias fuertes, se podrán imaginar, ¿no? La intención es tratar de recuperar el esfuerzo, y yo diría donde hubo consensos e iniciativas que buena parte, la mayoría del grupo hubiera sustentado, ¿no? Yo los invito mucho a revisar los temas que han venido trabajando otras personas, digo, en México, ¿no? En el ITAM hay un grupo de gente que está trabajando sobre temas de China, ni hablar en el Colegio de México. Jorge Eduardo ha venido en los últimos años trabajando con libros, publicaciones, etc. Y yo los invito mucho a revisar los esfuerzos, algunos están acá afuera, la mayoría en línea, sobre temas, yo diría, en algunos casos mucho más puntuales de lo planteado. Acá lo que se trata, tal vez tiene cierto reflejo burocrático, es posible, pero hoy en día trata de recoger un esfuerzo de un grupo bastante amplio y heterogéneo, ¿ok?
porque como siempre, pues bueno, se cortan muchas ramas, hojas, etcétera, porque puede ser que una persona está de acuerdo y el resto no, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, es el gran reto, si ustedes quieren, de un documento de estas indicaciones, no es necesariamente la opinión mía, sino que lo que se trata de hacer es de recoger un esfuerzo que uno esperaría que incluso en el tiempo político actual, como es de moda, pues de pronto pues es probablemente el tiempo político más productivo del sexenio. ¿Qué propuestas hay? Bueno, pues hubo un grupo de trabajo que hizo un esfuerzo importante. Esto no es excusa, ¿no? De que me lave las manos y diga esto realmente no sirve para nada. Me parece que es muy importante recogerlo. ¿Por qué no funcionó el esfuerzo, ¿no? Será interesante ahí también escuchar la opinión de Rafael y de otros. Mi impresión, y claro, esto ya no está en el documento, sino que es mi opinión, yo diría que al día de hoy todavía, yo diría que a las élites económicas y políticas en México, yo diría que no están suficientemente preparadas para el tema de China. Sobre el tema de China, la verdad es que son pocos y de los pocos peleados. Entonces, en el sector empresarial, la diferencia de los 80s y 90s en el tema del Telecán, que como indicaba Rafael, con limitaciones, etcétera, hubo un debate, y yo creo que de los buena parte del sector empresarial participante, para bien o para mal, un buen grupo estuvo muy a favor de esto, no es el caso del tema de China. En el caso de China, hay pocos enterados, muchos quejosos, etcétera, ¿no? Pero que estén trabajando en la binacional, en el banco de alto nivel, híjoles, bien poquitos, ni siquiera los grandes, ¿no? Ni siquiera los grandes, ¿no? ¿Cómo es posible? Esto te atañe directamente a ti. Ah, no me digas, ¿y cuándo es la próxima semana? Ah, pues, no van, porque tienen otras cosas que hacer, y ya ni hablar del resto de las cámaras sectoriales, nacionales, y olvídense a nivel regional, etcétera, o sea, pocos y peleados, ¿no? Y no estamos ya bien preparados, o sea, como para mí fue una gran enseñanza personal, académica, social, sociológica, si ustedes quieran, frustrante tal vez, de que no se hubiera logrado hacer esto en público, ante medios, como un grupo, etcétera, etcétera, ¿no? Lo que a mí me refleja es que todavía pensamos que, bueno, si no lo hacemos este sexenio, va a estar el próximo. Y claro, dirá Mauricio, hijo, oye, yo el tema lo conozco desde hace 3 décadas, ¿no? Yo no tengo tanto conocimiento sobre el tema, pero me preocupa mucho de que se hubiera perdido tanto tiempo. Yo diría, no hay este sentido de urgencia en la clase política y en las élites políticas y económicas. Hay otros temas. Es tan o tan poco prioritario como en otros. Asusta, ¿no? Porque creo que hay un enorme consenso de que esto hay que hacerlo anteayer y no el pasado mañana. Falta una visión claramente, que fue el espíritu, me parece, de la convocatoria, de sumar, ¿no? Sí, puede ser que a ti te interesen los aguacates y a ti los arneses y el otro el puerto, pues vamos a sumar. No se logró. O sea, con gente pensante, con grupos, faltó gente, faltó, por ahí sobramos, puede ser. Pero no se logró, ¿no? Indica mucho, yo diría, del país. No se logró y hubo una convocatoria sustantiva y presidencia y muchos otros hicieron un esfuerzo relevante. No hay una deuda, entonces yo diría de los sectores, ¿no? Lo más fácil sería echarle la culpa al Ejecutivo, ¿no? Capaz, yo diría, hubo unos cuantos otros que no logramos. Hay una deuda ante esta creciente reorientalización que no se refleja en términos institucionales, ¿no? Yo coincido con Jorge Eduardo también en términos de que faltan temas, de que sería importante aclarar algunos, pero si uno lograra generar grupos técnicos puntuales sobre cada uno de estos puntos y con las propuestas, yo creo que ya hubiéramos empezado. Se buscó hacerlo,
y después eso se abortó, sin entrar en mayores detalles, ¿no? El tema de las políticas multilaterales desde entonces con Cancún y muchas otras cosas ha avanzado para bien o para mal, ¿no? Yo no insistiría en el término legal de una fundación. Esto se puede hacer en la Secretaría de Relaciones Exteriores. No, yo creo que sería importante no hacerlo en el sector público. Se podría hacer en cualquier lugar, pero digo, lo de menos, imaginarán, participando y coordinando el Sechimex, lo de menos sería decir, nosotros hacemos todo. Digo, creo que es poco ético y poco claro y transparente, ¿no? Pero lo importante son las funciones, ¿no? Es decir, un órgano, una institución en el corto, mediano y largo plazo, uno diría en contacto, pero independiente de los intereses particulares empresariales, no puede ser una cámara empresarial, y creo que tampoco anclado en una institución pública. Si se llama fundación, si se llama acá, en fin, los términos legales es lo de menos, y se requiere de financiamiento, yo creo que sí, del sector público, del sector empresarial y probablemente también del sector académico, donde todos, yo diría por supuesto que todos, Sechimex y UNAM, tendríamos interés en participar, ¿no? Me coincido plenamente en la dificultad comercial, el tema, en breve, incluso el próximo mes va a salir una publicación de la CEPAL sobre la inversión extranjera directa de China, bueno, en América Latina, hay un apartado específico sobre China en América Latina y con cierto énfasis en Centroamérica y México. Yo creo que va a ser interesante porque de nuevo llama la atención de pues, el famoso tema de desaprovechar coyunturas, ¿no? Es decir, Costa Rica, Perú, países que se han analizado en los cuadernos de trabajo de Sechimex, hemos analizado el caso de Argentina, Brasil, Chile, etc. Estamos desaprovechando, ¿no? Según la Secretaría de Economía, son 120 millones de IED a México, esto está subvaluado, técnicamente correcto, lo que nosotros hemos contabilizado son alrededor de unos 700 millones de dólares, que también es muy poquito, es muy poquito, ¿no? Entonces, esto tiene causas, no hay coincidencias, ¿no? Hemos hecho trabajos muy puntuales con la AMS de docenas de proyectos de exportación, etcétera, a China, y yo diría personalmente lo que más nos ha fallado, y yo creo que es buen reflejo el trabajo de este grupo de trabajo, es las enormes limitaciones institucionales, pocos y peleados. Es decir, va, yo diría con un poco de ironía, con este síndrome de Marco Polo, ¿no? Van empresarios ahí a conquistar a China, ¿no? Bueno, se enteran y se quedan con los ojos cuadrados y dicen, no, pues, quedaron conquistados, ¿no? Con las petacas llenas de productos chinos que se regresan y cómo te fue tu proyecto, pues, no hice mucho, pero estuvo padrísimo. El ámbito institucional, ¿no? Problemas, acá se plantea muy claramente, yo diría en términos estrictos de fortalecer las instituciones, la embajada de México en Pekín, yo diría la segunda en importancia, algunos dirán por ahí hasta la primera, tal vez es demasiado, pero no es el caso en términos de personal, hay muchas embajadas y consulados con mayor gente, hay, digo, gente hermosa, hace un enorme trabajo, pero una persona encargada de la relación comercial de México con China, pues, lo conozco, duerme poco, hace lo que pueda, es una locura, ¿no? Entonces, la parte institucional, organismos empresariales, pocos y peleados, ¿no? Entonces, ahí yo creo que hay que juntar esfuerzos de cómo abrir una empresa, de cómo está la cuestión legal. Cada uno empieza de cero y le ve la cara, y se va mal a imprimir tarjetas y desaparece la empresa. Híjoles, anécdotas muchas, ¿no? Entonces, este ámbito institucional me parece que es fundamental y creo que es una de las invitaciones del documento, reforzar ese apartado institucional, ¿no?
Termino destacando ahí la, yo no podría estar más de acuerdo en el tema ahí de la prospectiva, no era un tema del documento, pero yo le diría que bueno, estamos haciendo trabajos en el ámbito comercial, del medio ambiente y de otros, y bueno, sería fantástico podernos sumar a sus esfuerzos, y ojalá que pudiéramos cooperar. Un gusto, un honor, ¿no? Nos encanta el tema y pues, gracias. Brevísimo, Enrique, ya dijiste literalmente todo lo que se podía decir, simplemente, bueno, pasé en dos cosas. La primera, te reacciono, yo también soy de la idea que hay que poner una embajada más fuerte en China, consulados más fuertes, y lo veo así, digamos, en Washington, por ejemplo, no importa tanto quién es el embajador, porque todo el gabinete de México tiene que estar yendo a Washington, estar pendiente de su contraparte, empresarios, todo el mundo. Entonces Washington es ya casi parte de la política mexicana. En cambio, en Beijing se hace mucho la diferencia, quién está allá, la fortaleza, los recursos que tenga el equipo, y ahí sí yo veo que tenemos que pensar en lo mejor, porque está más lejos, porque el reto es mayor. Lo de Washington es coordinación, allá se abrió brecha. Yo únicamente lo que quiero decir es que es hacer eco con esta idea de que pues ya hace falta, digamos, esto ya se terminó, hay que dar el siguiente paso, y a ese siguiente paso, digamos, grupo, lo que tú quieras, Enrique, debe tener dos cosas, creo, sentido de urgencia, porque estamos muy tarde en esto, y segundo, esta visión a largo plazo, como lo ha hecho China, como China sí piensa a 40, 50 años, porque, digamos, creo que el florecimiento de un grupo así, de una estrategia, la van a ver las nuevas generaciones, pero no importa, lo tenemos que hacer hoy para que lo vean, digamos, los jóvenes de ahora. Gracias, Enrique, por invitar, y gracias por tu esfuerzo enorme en este tema de la relación de México con China. Bien, pues ahora sí nos acabamos el tiempo. Quiero cerrar, en primer lugar, señalándoles que afuera estamos vendiendo el cuaderno del Sechimex que Enrique expuso en este momento, y además recordarles que tenemos en curso la convocatoria de becas para ir 4 meses a China en este año, para hacer una propuesta viable para la Ciudad de México, inspirado en alguna experiencia que haya sido relevante, exitosa, y que podamos incorporar en el caso de la Ciudad de México. Les agradezco muchísimo, doctor Fernández de Castro. Muchas gracias, Enrique. Gracias. Y hasta la próxima. Lo que podía hacer.